El Valencia se ha impuesto hoy por 0-1 frente al Southampton en la Copa Audi 4 disputada en la ciudad austríaca de Salzburgo, sede del que se postula como uno de los grandes candidatos a ser el main sponsor de la camiseta del equipo Che para las próximas temporadas. En el encuentro que los de Nuno Espíritu Santo han disputado frente a los pupilos de Ronald Koeman, viejo conocido de la parroquia, y de los bares valencianos, los del Turia han disfrutado de la posesión del balón, aunque el equipo inglés ha logrado llegar con peligro a las inmediaciones de la portería defendida por Jaume Domènech, único portero sano de la plantilla. Rozando el cuarto de hora de partido, llegaba la primera ocasión seria para el Valencia. Pablo Daniel Piatti enviaba el esférico directamente a la cabeza de un Álvaro Negredo que optó por dejar el balón muerto en el punto de penalti a un Rodrigo Moreno que no terminaba de rematar correctamente un esférico que concluyó rozando el cielo de Salzburgo. No se extraña que el delantero hispano-brasileño falle este tipo de ocasiones, algo que sin duda no ocurrió en toda la temporada anterior. Tan solo 5 minutos después de la gran ocasión Che, un negro cuyo nombre desconocemos ya que seguramente represente Méndez, estrellaba el balón en una cruceta valencianista que escupía la redonda al área pequeña para que Josef Fonte volviera a toparse con la madera, desperdiciando así la que sería la mejor ocasión del cuadro inglés en lo que restaba de partido. En la jugada siguiente, Barragán ponía uno de sus grandes centros al área para que Negredo no llegara nunca. Parejo dejara un balón franco al duende para que el argentino fallara, Rodrigo fallara y el mismo Piatti terminara encañonando al portero británico. Ojo al Mutis por la izquierda que se marca Parejo en la jugada del gol. Y con estas bonitas imágenes del tiburón volviendo a ser el carnívoro insaciable que fue antaño, nos despedimos. Amunt València. Hasta luego.